¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos de vuelta, mi querida Beca, bienvenida. Hola a todos. En calles del Centro Histórico, en una de las de los rincones más antiguos o que se conservan de más tiempo de la ciudad. Estamos precisamente en la plazuela de Santa Catarina. Bueno, la plaza dedicada, aquí atrás está la espléndida estatua que se le dedicó a doña Leona Vicario, quien murió en la calle por la que vamos caminando hacia 1842. Nos acercamos hacia la plazuela, hacia la iglesia de Santa Catarina, una de las primeras parroquias que se abren en la ciudad, porque pues, la que está, digamos, en lo que hoy es la catedral, no se daba abasto, entonces se ordena que se abran una serie de parroquias a lo largo de aquella incipiente Ciudad de México en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, para que pues, se puedan atender las almas de los habitantes de la ciudad. Estamos en la calle más antigua de la Ciudad de México, junto con la calle de Tacuba. Esta es una calle que venía de Iztapalapa, es la calle por la que entran los españoles, ¿no? Sí, sí. Y que llega hasta Tlatelolco, por eso su importancia. ¿No? Iba digamos, dando un trazo para comunicar la vieja Tenochtitlan con el pueblo hermano de Tlatelolco. Aquí a un lado había una lagunilla que separaba México-Tenochtitlan de Tlatelolco, y cuando se desecó, se formó sobre esa lagunilla un barrio, se pobló, que fue conocido por los españoles como La Lagunilla. Vamos a iniciar en este lugar un recorrido delicioso, porque es un recorrido que de la mano de un experto, de un historiador experto, que nos va a estar acompañando, porque nos va a guiar pues, por los relatos de aparecidos, por la historia cultural de las apariciones, más que por la historia de los fantasmas, diría yo. Me da muchísimo gusto recibir a Jesús Campos, de Intervención Histórica. Él, mira, te convido. Por sí, pásate en medio para que estés aquí. Sí, exacto. Bueno, sí. Bueno. Perdón. Bueno, ahí va a estar. Ya. Lo invitamos porque, bueno, pues él hace recorridos por el Centro Histórico, hace diversos recorridos, pero tiene uno que me parece muy atractivo, lo estamos haciendo ahorita de noche, antes de que caiga la noche, que es un recorrido que tiene que ver con sitios relacionados con apariciones fantasmales, con leyendas de fantasmas, con una serie de cosas que tienen que ver con el mundo de lo sobrenatural, con la memoria y con la historia. A mí me llama mucho la atención, bienvenido Jesús. Gracias. Me llama mucho la atención un hecho, que es que en el mundo colonial los fantasmas se aparecían en la calle. Le dieron nombre a muchas calles, sucesos sobrenaturales, etcétera, y de repente las apariciones fantasmales comienzan a aparecer dentro de los domicilios. Yo no sé a qué se debe este proceso, pero es muy claro que hay un cambio, como si los fantasmas pasaran de la vía pública, tal vez cuando llega la bombilla, ya no tienen sentido en la vía pública, y entonces se refugian en las viejas vecindades coloniales, etcétera, donde se empiezan a generar una serie de relatos tan nutridos que solamente vamos a dar una vuelta a la manzana, tengo Así entendido, es. Y ahí, a partir de ahí, podremos recorrer el mundo fantasmal. Veo que traes un libro que es central, ha sido central en estos estudios, se llama De Don Juan Manuel a Pachita la Alfajorera, lo hizo la historiadora Isabel Quiñones, y es un libro muy, muy interesante, porque recoge desde la vieja leyenda de Don Juan Manuel de la calle de Uruguay, la hemos contado, de este asesino que esperaba a la gente, le preguntaba qué hora es, las 11 de la noche, dichosa vuestra merced que sabe la hora en la que va a morir, hasta Pachita la Alfajorera, que fue una aparición que registra la prensa porfiriana. Así es, la registra Antonio Vanegas Arroyo, en una hoja volante, y bueno, le da el grabado José Guadalupe Posada, que son de la mano, siempre trabajaron ellos, y es increíblemente importante ese espanto, el espanto de Pachita, que es en el barrio de la Merced, bueno, en el barrio de Santo Tomás La Palma, ¿no?, en donde estaban los valentones de La Palma, un barrio peligroso. Ahí es a donde Pachita, esta vendedora de alfajores, pues se aparece al pobre de Pedro el Nevero, ¿no? Pedro el Nevero, que ahí también estamos viendo que es un relato popular, es un relato popular. Okay. ¿Por qué nos citaste aquí? ¿Por qué estamos en Santa Catarina? Ya decíamos que es uno de los rincones más viejos de la ciudad. Claro, es porque estamos en las periferias de la ciudad. Generalmente se habla del centro de la ciudad, esa traza de Alonso García Bravo, donde
pues ya está todo construido, ¿no? Pero de este lado, del lado del barrio de La Lagunilla, pues tenemos una serie de espantos, porque es una zona limítrofe, es una zona transgresora, es una zona en donde lo marginal, en donde lo criminal y lo sobrenatural conviven. Entonces, por eso se me hizo pertinente salirnos de esta traza, bueno, estar en los límites más bien, y hablar de estos fantasmas que son sumamente importantes, pero que, bueno, actualmente pues nos los dejan olvidados porque están por este lado. Ya, ok. Antes de seguir, yo quisiera señalar que estamos frente a un monumento de mucha importancia, un recuerdo de mucha importancia en la Ciudad de México, que son las cadenitas que tenemos aquí atrás. Si usted ve la litografía famosa de Casimiro Castro, el Paseo de las Cadenas a la Luz de la Luna, verá que hay unos postes unidos por unas cadenas frente a la catedral. Era el paseo tradicional durante muchos años, durante más de medio siglo, de la Ciudad de México. Y las cadenas eran precisamente estas que estamos viendo aquí. Las trasladaron aquí a fines de los 70s y las colocaron en este espacio y las rescataron de alguna bodega, etc. Entonces, bueno, pues es un lugar en el que la historia nos está gritando prácticamente en cada rincón, en cada espacio. ¿Qué vamos a decir del templo de la iglesia pues, de Santa Catarina? Hay una leyenda muy, muy bonita. ¿Nos acercamos? Sí, sí, si gustan. Hay una leyenda muy bonita de Artemio de Valle Arizpe, es el principal que escribe esto, que es el Rosario de las Ánimas. Es una leyenda que tiene inmerso todo el culto a las ánimas del purgatorio, que es muy importante ver que se dice que las leyendas son organismos vivos, ¿no? Son organismos que van nutriéndose entre la realidad y la fantasía, y pues este es un ejemplo, porque a final de cuentas, don Artemio lo que hace al hacer esta recreación legendaria es hablar del culto a las ánimas, ¿no? Que fue tan importante en el siglo XVII, principalmente por la Reforma Luterana y todo este combate que hubo, donde empezaron a surgir este tipo de arquitecturas. Y bueno, eso es lo que ocupa don Artemio de Valle Arizpe para recrear esta leyenda del Padre Gabriel, que padre de Denia. Exactamente, ¿verdad? Gabriel Denia, que empieza a salir a altas horas de la noche. La gente, obviamente, por la regla que tenía de párroco, empieza a murmurar qué estaba pasando. Y resulta que el padre daba misa y pues las ánimas del purgatorio eran las que escuchaban la misa, ¿no? Alguien lo sigue, ¿no? Y dicen, ¿a dónde va este sacerdote que sale todas las noches a altas horas de la noche y se aproxima hacia el rumbo de Santa Catarina? Entonces lo siguen, así es. Ven que entra al templo y entonces se deciden esperarlo para ver qué es lo que pasa. Alguien se recata entre los altares para que no lo vean y esperan el momento en el que va a entrar el padre. De repente, a la medianoche, se abre la puerta de esta que tenemos aquí atrás, entra el padre Denia, dice Artemio de Valle Arizpe, y en ese momento se dirige al altar y comienza a rezar, e incluso los santos bajan a rezar con él las almas del purgatorio. Así esta es una historia que se gesta en este lugar en el que nos encontramos. Es un lugar pues cargado de historia. Aquí fue bautizado Matamoros, por ejemplo. Y cuando se inundó la ciudad en 1629, trajeron a la Virgen de Guadalupe, la detuvieron en este lugar. Y todavía cuando se fue la inundación, cuando terminó la inundación de 1629, es decir, cuando las aguas bajaron en 1634, trajeron a la Virgen otra vez y la dejaron 2 días en este sitio. Es además una de las pocas fachadas del siglo XVI que han llegado hasta nuestros días, aunque se dañó muchísimo y tuvo muchas reparaciones en el siglo XVIII. Cristóbal de Medina Vargas metió la mano en la restauración del templo. Se alcanza a ver en muchos espacios la antigüedad que tiene bueno, una parte del siglo. Sí, y hablando de las múltiples restauraciones, hay que mencionar que también fue uno de los monumentos dañados en el sismo de ya casi un año, ¿no? También la torre sufrió un daño, ¿no? Claro. Entonces es como un espacio que, claro, como dices, pues está sobre una lagunilla, ¿no? Entonces es un tierro muy lodoso. Ok, entonces aquí se da esta frente a una calle que se llama la calle de la amargura. De la amargura. Pero acá lo interesante de esta leyenda es que recupera esta idea que se tenía de que solamente la gente bondadosa podía tener acceso
al purgatorio. Por ejemplo, si vemos El Paraíso Occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora y lo leemos, que es un libro bastante interesante, sí, cómo no. Pues vemos que solamente las monjas que son dignas de pueden acceder al purgatorio. Y eso pues pone en manifiesto que la gente en verdad conocía, ¿no?, este tipo de historias, y que este padre Gabriel Denia de alguna manera representa a todos estos santos, a estos ermitas, a estas beatas, ¿no?, que estuvieron en el periodo colonial. Ok, entonces lo que nos quieres decir es que hubo un momento en el periodo colonial en que solamente la gente de virtud podía tener contacto con los seres Así que es. Venían del purgatorio, Así con es. Los seres sobrenaturales. ¿Cómo se da entonces el relato de las apariciones como castigo? Hay un momento en el que el vicio, ¿no?, la ambición, la lujuria, etcétera, claro, provoca. Es como un alma que va vagando en pena, ¿no?, por algo claro. que hizo en su vida. Bueno, es muy viejo, pero si pensamos en el catolicismo, por ejemplo, esta idea de los fantasmas empiezan a verse como ilusiones demoníacas porque se inventa el purgatorio. Entonces, esto de los fantasmas como entes castigados es muy viejo. De hecho, el primer relato de fantasmas que se consideren en Occidente es el relato de Atenodoro de Tarso, que cuenta Plinio el Joven, y que habla de que justo en una casa en Atenas pues se aparece un alma en pena, y Atenodoro, este filósofo, va, renta la casa, se pone a escribir, mete a todos a los cuartos, y resulta que habla con el fantasma, y el fantasma le dice que tienen que sacar los restos, que había sido un insepulti, que se les llamaba, ¿no? Uh-huh. Estas personas, o un indeploranti también se les llegó a llamar, estas personas que no fueron bien sepultadas y que no fueron lamentadas. Entonces, esta idea de los fantasmas como seres en pena, pues es muy vieja. Pero acá en Nueva España, pues el relato principal viene siendo este relato de ánimas del purgatorio. Ahorita comentabas, por ejemplo, que los relatos en las calles, ¿no?, que le dan nombre a las calles de los fantasmas, algo pasó, que salieron. También tenemos relatos al interior de las casas, pero son ánimas en pena que piden que se les digan misas. Hay una investigadora del INAH que se llama Concepción Lugolín. Ella ha estudiado estos exemplas, ¿no?, que son estos relatos en donde se muestra que las ánimas del purgatorio necesitan, ¿no?, salir, y aparte pues das pues toda esta educación moral de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué estás penando? Por avaricia. ¿Por qué estás penando? Claro, por, se ¿sí vuelven como relatos alegóricos. Es, se va encimando con la tradición occidental, con la tradición prehispánica, me imagino, porque pues los primeros relatos que se le dan a los conquistadores españoles o a los misioneros españoles, al padre Sahagún, por ejemplo, son relatos de apariciones nocturnas para que sufrían los mexicas o la gente que vivía aquí. Pero eran apariciones que provocaban enfermedades. Claro. O a mí me llama mucho la atención unas mujeres, platica, que aparecen en las encrucijadas, que tienen pintado de blanco la cara, y que andan volando en el aire y que se llevan a los niños porque son mujeres que murieron de parto. Claro, entonces claro, son personas a las que les pasó algo y quieren volver. Hay una mujer que le llaman la Cuitlapantón, que es una mujer pequeñita que camina como pato y que sale le sale al paso a la gente que anda de noche, y cuando la ven, la gente se enferma. Claro. Y luego hay seres que no tienen forma ni nombre, una especie de bulto, que eso sí se me hace verdaderamente aterrador, claro, una especie de bulto que simplemente te va siguiendo como si fuera rodando detrás de ti, ¿no? Claro, o también estos aires malos de la noche que habla Alfredo López Austin, que son estos aires que se meten, que son entes, les llaman teyolias. Posesiones. Sí, y enferman a la persona. Yo no lo he investigado, el que lo ha investigado es Alfredo López Austin, y él habla de que esto muy probablemente es el origen de la cura de espanto, por ejemplo, ¿no? Es que claro. me curó de espanto. Ah, ok. No, y también, por ejemplo, digo, igual voy a hacer una tontería,
Pero de ahí vendrá también como este dicho que es muy común en las abuelitas, de te va a dar un aire. Claro, claro, claro. No podemos hablar que propiamente sea prehispánico, que venga de una tradición prehispánica, porque siempre hubo lo que los antropólogos decimos de sincretismo. Sí, sincretismo, ¿no? Claro, pero, claro. Pero muy probablemente sí se combinaron tradiciones, ¿no? De esta creencia prehispánica con la occidental. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a dirigirnos hacia un pequeño callejón que está aquí un poco más adelante, a unos metros. Es un callejón al que lo han acompañado las leyendas y sus reinvenciones desde hace mucho tiempo. Va a ser un lugar muy, muy interesante, hoy es un lugar muy peligroso. Hoy actualmente está complicado andar por acá, pero es una de las leyendas más importantes que tenemos, ¿no? El investigador Rafael Olea Franco habla de este relato del el Callejón del Padre Lanchitas como el que inicia la Lecuona, tradición, ¿no? El padre Lecuona, perdón, que inicia la tradición fantástica, ¿no? en México. Es súper interesante, lo vamos a detallar un poquito más adelante. No se vaya, acompáñenos. ¿Se imaginan ser vecino de una de las divas del cine de oro mexicano o de uno de los grandes poetas del país? Pues durante 30 años, en esta calle del barrio Santa Catarina de Coyoacán, vivieron Salvador Novo y Dolores del Río. Dolores del Río llegó a Coyoacán en 1943, después de divorciarse del cineasta Orson Welles, y viviría aquí hasta 1983, año de su muerte. En los años 20, irse a Hollywood significaba el escándalo. Su casa, apodada La Escondida, era famosa por las fiestas y comidas que organizaba aquí con su último esposo, Louis Riley. Algunos de los invitados que uno podía encontrarse en estas fiestas eran Diego Rivera y Frida Kahlo, otros famosos vecinos de Coyoacán. Pero también venían otros personajes del ámbito artístico y literario de México, como Adolfo Best Mogart y Carlos Pellicer. La casa de Dolores colindaba con la de Salvador Novo, quien llegó a Coyoacán un poco antes que la actriz, en 1941. La calle que ambos habitaron llevaría su nombre a partir de 1968. Cuando le preguntaron a Novo qué opinaba de que bautizaran una calle en su honor, él respondió con su particular sentido del humor que le pareció una calle muy pequeña. Novo dejaría una mayor huella en Coyoacán que Dolores del Río, particularmente en el ámbito del teatro. En esta casa escribiría algunas de sus obras más famosas, como Astucia y La Culta Dama. Y en 1953 inauguró el teatro La Capilla en los terrenos de una antigua hacienda en la Colonia del Carmen. Pero ellos no fueron los únicos intelectuales y artistas que habitaron en esta calle. Esta casona del siglo XVIII fue también el hogar de nuestro Nobel de Literatura, Octavio Paz. Al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas. La ahora sede de la Fonoteca Nacional fue la última casa que habitó el poeta. Bueno, pues nos vamos acercando. Hoy es actualmente la calle, ¿es Nicaragua? Es la calle de Nicaragua. Antes fue un callejón, que es, insisto, una de las leyendas junto a la calle de Don Juan Manuel que quizá más importancia tengan en la historia de la ciudad, y es la leyenda del callejón del padre Lecuona. Ok, ¿por qué no nos la platicas? La refiere Roa Bárcena. Roa Bárcena es el que, bueno, hay muchas... La convierte en un cuento, Roa Bárcena, ¿no? Y es formidable porque nos habla de que a finales del siglo XVIII, este siglo XVIII ilustrado ya, este siglo XVIII en donde ya no estamos hablando de personas tan inmersas en la religión, surge el padre Lanzas, este padre
que leía Voltaire, que leía Los Ilustrados y que obviamente pues era mal visto por la tensión que había entre franceses y españoles, ¿no? Y aparte todo lo que eso llevaba ideológico y políticamente. Entonces, en ese contexto, Roa Bárcena nos pone al padre Lanzas, una persona que le gusta el juego, que no es muy atento a la regla, y bueno... Todas las noches se reúne a jugar con sus amigos un juego que se llamaba Malilla. Exactamente. Hacía el juego de Malilla en la noche, y resulta que una de esas tantas noches de juerga vienen acompañadas de una señora de aspecto lúgubre que pide le den confesión a un enfermo. Y recorre todo el barrio del Reloj, que es esta, la actual calle de Argentina. Viene el padre Lanzas y se mete a esta casa. Es la casa que tenemos aquí. Mira, está la placa que nos indica que estamos en el cuadrante de Santa Catarina. Hoy es la primera calle de la República de Nicaragua. Es una casa de verdad del siglo XVIII. Claro. Tiene todos los elementos del siglo XVIII presentes. Y se halla frente a una casa que, viniendo del mismo tiempo, sin embargo, tiene la fachada ya muy, muy remodelada, prácticamente irreconocible, pero se ha ubicado como que es este lugar. Sí, el folclorólogo estadounidense de principios del siglo XX, Thomas Jambier, es el que toma la foto de la carbonería, ¿no? Era una carbonería, y aquí él es el que ubica la casa la leyenda en esta esquina. Pues resulta que el padre, siguiendo con la leyenda, entra a este predio y a dar la confesión, se le pide extremunción, no podía negar este sacramento. Y cuando entra, una persona extremadamente delgada se levanta y empieza a confesarse. Lo que él comenta en la confesión le resulta sumamente extraño al padre Lanzas, porque era de siglos atrás, nos refiere Roa Bárcena. Le da la impresión de que le está contando cosas que pasaron hace muchos siglos, y él cree que es por la agonía, por el delirio que provoca la proximidad de la muerte. Pero según yo recuerdo, la encuentra tirada en un rincón, no se levanta, sino que está ya una figura cadavérica, y la encuentra como tumbada sobre un petate. No hay más mobiliario en la habitación. Y al hacer la confesión, esta figura le confiesa cosas que pasaron hace mucho. Y él dice, pues ya está delirando por la proximidad de la muerte. Así es, y también comenta Roa Bárcena que un poco de miedo sí le da, ¿no?, por este tipo de cuestiones que está refiriendo, y empieza a apresurar la confesión, ¿no? Termina de dar la confesión y regresa, ¿no?, olvidando un pañuelo. En algunos es la estola, en otros es el pañuelo. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Olvidándola en el predio, ¿no? A la mañana siguiente... Sale caminando, se regresa al lugar donde estaba jugando con sus amigos. Así es, comenta las cosas súper raras que le pasaron y le comentan que esta casa está abandonada, que esta casa tiene mucho tiempo de abandonada. Él no lo cree y regresa a la mañana siguiente porque olvida... A veces es una estola, otras es un pañuelo. Creo que en la versión de Roa Bárcena es un pañuelo. Uh-huh. Regresa por el pañuelo finamente bordado, que dice, y se encuentra con que el pañuelo está, y bueno, encuentran un petate y un cadáver, ¿no? De hecho, cuando envía a un sirviente a que vaya a preguntar, a que vaya por el pañuelo, le dicen, ahí no hay nada, hay una puerta tapiada desde hace mucho. Él no lo cree, vuelve al día siguiente, buscan, en ese tiempo había un jefe político, un jefe de manzana, digamos, okay. Van por el jefe de manzana y él les dice, no, pues esta casa ya lleva abandonada decenas de años. Y él se empeña, rompen la cerradura, entran, imagínate, telarañas, polvo, oscuridad, y efectivamente la estola o el pañuelo está en un rincón, en el rincón donde él recuerda haber confesado a esta mujer. Decías que es una de las leyendas más importantes porque ha atravesado el tiempo cambiando de forma. Hay una leyenda de dos hermanas que murieron en la Condesa, en la Pera, que las recogen unos amigos, les dan un aventón a una casa de la Condesa, pasan ahí de la colonia Condesa, quiero decir, pasan a la casa con ellas, están ahí conversando, se van, se echan unos tragos, etcétera, se van y uno de ellos descubre que olvidó o la cartera o el saco o el abrigo y vuelve al día siguiente y le abre la puerta a un portero y le dice... Desde hace mucho tiempo aquí no vive nadie, vivían dos hermanas, pero se mataron en la Pera. Es exactamente, si te das cuenta, es la evolución relato, ¿no? De un mismo relato,
separado por más de 100 años. Incluso tiempo después, unos 20 años quizá, estoy tratando de recordar, hay una hoja volante de Antonio Vanegas Arroyo, que también ilustra José Guadalupe Posada, en donde dice, padre confiesa ha muerto en el convento, en el templo del Carmen. Okay. ¿No? Y es la misma historia, nada más que el aparecido, el difunto, se da en la iglesia del Carmen. Es decir, que con todas sus variaciones, sí se contó, porque hay historias legendarias que fueron recreadas, ¿no? Que los escritores decimonónicos pues recrearon en las calles. El ejemplo más claro es de Juan de Dios Pesa, con la calle de la Joya, por ejemplo, ¿no? Pero acá sí tenemos registro de que se contó de varias formas, ¿no? Entonces, por eso, junto con la calle de Don Juan Manuel, esta leyenda es una de las que realmente estamos seguros de que viene de una tradición oral. O sea, como que persistió en el imaginario, de cierta Así forma. Así es. ¿No? Hay una película, la puede usted buscar, de Luis Aguilar, que se llama Una aventura en la noche. Sale una Miroslava muy joven y se trata precisamente de esto. Es decir, es el encuentro con unas personas que al día siguiente resulta que no están y que están, que murieron. Quiere decir entonces que el mundo invisible está penetrando incesantemente el mundo de nosotros a todas horas, y la tal cantidad de leyendas que hay en las calles de la Ciudad de México hablan de una creencia muy arraigada y muy popular de la gente. La gente estaba convencida de que estas cosas ocurrían. Sí, es parte del imaginario colectivo de la ciudad. Yo siempre digo que está la ciudad real y la ciudad fantástica al mismo tiempo, ¿no? Están conviviendo y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la calle de Don Juan Manuel, que tiene tanta importancia y que es increíble cómo, junto con La Llorona, son de las que más recuerda a la gente, ¿no? Quizá no recuerden toda la leyenda, pero sí recuerdan que uno es dichoso si sabe la hora en que va a morir a las 11 de la noche, ¿no? Ah, claro. Claro, no, y La Llorona también es de esos que aparece en cualquier barrio, en cualquier parte, no solo de la ciudad, sino del país. Oye, ¿no? Fíjate que se derrumbaron los techos de esta casa, nada más quedan los muros. Es que es completamente, yo creo que está completamente antiguo y en el abandono total. Viene muy, muy a propósito con lo que estamos platicando. ¿Qué sigue? ¿Para dónde nos vamos a mover? Para la calle de Los Parados. Una calle hacia allá. Vamos. Vamos. Bueno, pues doblamos en la calle de Paraguay, República de Paraguay. Estamos dando la vuelta precisamente por el sitio por donde iniciamos. Exactamente. Y aquí tenemos la famosa leyenda de Los Parados. Esta leyenda a mí me gusta mucho porque reúne lo que hablábamos de la ciudad fantástica y la ciudad real. La leyenda, la fantasía, nos dice que esta leyenda es de un coronel y un rico hacendado que se enamoran de Doña María, la refiere Artemio de Valle Arizpe, ¿quién más? ¿No? Y es una historia de amor, ¿no? Una historia en donde, muy parecida a esta historia de la calle La Quemada, la mujer está llena de virtudes y los dos galanes pues tratan de hacerse su amor. El punto es que en un determinado momento de la leyenda, la mujer muere, y ellos se quedan esperando por quien había decidido darle el sí, ¿no? Nos lo refiere Artemio de Valle Arizpe. Pero lo curioso es que en la realidad, pues Los Parados era por estas fábricas que había acá. Sí, claro, claro. ¿No? Esta calle se caracterizaba por tener largas filas de personas que trabajaban en estas fábricas. En algún momento estuvo aquí la cigarrera, claro, la fábrica de puros, y había que la gente que esperaba para poder entrar, que esperaba el momento de que se abrieran las puertas de la fábrica, y entonces pasabas por una calle en la que estaba llena de hombres parados. Así es. Así, así es. Como hay una calle de los agachados, por el callejón de tabaqueros, porque para poder
había puestos como con toldos de comida y para poder entrar te tenías que agachar para comer. Así es, exactamente. Pues acá en la fantasía dos fantasmas se quedan en la esquina esperando parados el sí de Doña María y en la realidad pues es esta fábrica de hombres que estaban aquí parados para entrar a la Real Fábrica de puros y cigarros, a la Gran Fábrica de Tabaco, ¿verdad? Sí, de tabacos. A mí me gusta mucho porque aquí pasa lo que en Big Fish de Tim Burton, ¿no? Cuando claro, dice, sí. Si a mí me preguntas qué historia me gusta más, pues a mí me gusta la de los dos fantasmas que se quedan esperando el sí a la de los hombres que estaban esperando por trabajar. Muy bien, vamos a seguir avanzando por esta calle a ver qué más nos encontramos. No se vaya, acompáñenme. Nos hemos puesto la empapada que nos toca una vez al pero año. Está bien, es el ambiente propicio para estas historias. Está bueno, ¿no? sí, claro. Oye, bueno, nos acercamos hacia la Plaza Leona Vicario. Esta calle se llamó antiguamente la calle de la amargura. Así es. Es un nombre bellísimo. Sí, y nadie sabe a ciencia cierta por qué, ¿no? ¿Qué es lo más? José María Marroqui da una versión, dice que fue un lugar en el que en la conquista, en la guerra, durante el intento de toma de México Tenochtitlán, los españoles sufrieron en este lugar un revés muy serio, claro. Tuvieron muchas bajas y al hacer la ciudad le llamaron la calle de la amargura porque por aquí habían penado durante la toma de México Tenochtitlán, ¿será? Así es, pero también tenemos la versión de Juan de Dios Pesa, que es de la amargura porque el padre de una doncella muere a causa de los celos, ¿no?, que le propone un caballero que andaba cortejando a su hija, entonces muere apuñalado y por eso se le nombra la calle de la amargura también, ¿no? Volvemos a esta... ¿Qué más nada más amargo que los celos? Exactamente, ¿no? Volvemos a esta idea de cómo lo fantástico y lo real todo el tiempo están en las calles, ¿no?, y en estas versiones. Ahora, mencionas algo muy interesante. Juan de Dios Pesa, pues, es el primero que empieza a relatar las viejas leyendas, junto con el Conde de la Cortina, pero Juan de Dios Pesa lo hace en verso. Comienza a contar en verso las viejas leyendas de aparecidos y las viejas historias de las calles, etc. Pero a mí me da tiene una cosa que es muy del romanticismo, y es que no tiene rigor. Que todo es improvisación, invención. Hay una historia muy citabas hace un rato la calle de la Joya. Hay una historia famosa de la calle de la Joya que cuenta José María Marroqui, porque dice que leyó en un periódico la historia que cuenta Riva Palacio de la Joya. Un amante, un esposo, sorprende a su mujer en el momento en el que le está dando el amante una joya, pues los acuchilla a los dos, y para que vean cómo se debe cuidar la honra, clava en el portón de su casa el cuchillo con la joya colgando. Y desde entonces se le conoce como Calle de la Joya. Eso dice Vicente Riva Palacio. Cuando lee en un periódico Marroqui esto, dice que lo salió a buscar corriendo porque llevaba pues, toda la vida tratando de saber el origen de esa calle, por qué se le había bautizado como la Joya. Y encuentra a Riva Palacio y le pregunta cuál es la fuente de esta historia. No me crea nada, lo inventé todo. Sí, entonces sí, yo creo que Riva Palacio y Pesa, porque hacen juntos incluso claro. un libro muy, muy célebre de leyendas. Tradiciones y leyendas mexicanas. Tradiciones y leyendas mexicanas. Pues muchos se lo agarraban como de la imaginación, ¿no? Bueno, también hay un tema que hay que tratar aquí, que es la historia oral, ¿no? Es muy difícil a veces trabajar con estos relatos porque pues son cosas que se van pasando literalmente de boca en boca y pues cada quien también le va metiendo un poco de su cuchara. Y pues realmente la historia oral es bien difícil pensarla como algo que está estrictamente documentado, ¿no? Claro, es complicado, pero también no era mal visto embellecer la leyenda, ¿no? Recordemos que Ricardo Palma, el que inicia... Las tradiciones peruanas. Exactamente, él no ve con malos ojos embellecer la leyenda.
¿En qué momento comienza entonces a haber rigor en los relatos? ¿En qué momento se cita ya una fuente, se dice ahí tal documento que consigna tal cosa? ¿No está solo todo limitado o reducido a la creatividad, a la imaginación? Es con Luis González Obregón. Él es el que prácticamente en todas sus crónicas, en todos sus relatos, constantemente nos refiere a lo que verdaderamente pasó. Y ocupa esto, esta idea ya positivista de encontrar la verdad. Hay antes un atisbo de esto con el Conde de la Cortina cuando habla de la calle de Don Juan Manuel, pero lo hace de una manera chusca, porque al hablar con el barbero, con el peluquero, después él refiere toda la historia y dice que él la conoce mejor que nadie porque tiene toda la documentación. Y porque vive en la calle. Exactamente. Vive en la calle donde pasó. Así es. Sí, eso es interesante. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención es por qué los periódicos comienzan a dar noticias hacia finales del siglo XIX de muertos, de aparecidos, de espectros, de fantasmas. ¿En qué momento esto se considera noticioso o es tratado como, pues, como un hecho más? Lo mismo reportan un muerto. Que en tal vecindad dicen que se aparece tal y que hay ruidos. Y que... Bueno, es que esa es la época en la que realmente nace el relato de terror como lo conocemos hoy en día, ¿no? Es la época de digamos, internacionalmente de Frankenstein, de Drácula, de todos estos grandes relatos de historias de terror que hasta la fecha nos siguen marcando. Hay algo en el siglo XIX que empieza a brotar esto. Sí, y también tiene que ver con que ya hay un mercado de lo sobrenatural que yo le llamo, ¿no? Este consumo por la literatura de Cordel, por la literatura Las Hojas Volantes, Los Cuadernillos, que intensifica Antonio Vanegas Arroyo, gracias a él empiezan a ver que estos relatos en verdad les llamaban la atención a la gente, en verdad los consumían, en verdad los pregoneros hablaban de Las Hojas Volantes y la gente se lo sabía. Y aparte es una genialidad que tiene Antonio Vanegas Arroyo, que es de incluir pequeños versos al final, claro, para como recurso mnemotécnico, como una suerte de para que se lo aprendan. Entonces, es cuando ven estos periódicos grandes lo que están haciendo los reporters pequeñitos y dicen, ah, pues aquí hay lana, claro, ¿no? Claro. Aquí hay un mercado. Entonces, sí es por ese lado también de que ya hay una literatura muy fuerte que está creciendo, pero también es esto de que también es muy, se consume bastante. Es muy interesante cómo en un siglo donde se impone el conocimiento, donde se empieza a imponer la ciencia, el siglo de los inventos, ¿sí? El siglo de la higiene, el siglo de los avances tecnológicos, del orden científicos, y el progreso, etcétera, claro, se desata la fiebre, una fiebre que está más bien explorando todo lo contrario de eso, la superstición, la superchería. Así es. Y al mismo tiempo, como que hay una división muy clara de clases, porque el relato de fantasmas se arraiga en lo popular, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, esto que estás diciendo es súper interesante, porque yo la única vez que he leído a Luis González Obregón furioso es hablando de Vanegas Arroyo, diciendo es que está abaratando leyendas que son patrimonio cultural, que es parte de la historia, y él las vende, ¿no? Las vende y mal contadas, ¿no? Y entonces él, como esta persona tan dedicada que fue, ¿no? Recordemos que por un momento tuvo incluso el AGN a su disposición, está en contra de este relato popular. Él piensa que el relato popular ya murió. O sea, que esta leyenda de Don Juan Manuel ya no se cuenta, ya se quedó ahí. Antonio Vanegas Arroyo muestra que todavía la gente sigue creyendo y sigue contando y sigue pensando en estos términos, que no son nada científicos, nada positivos. Y bueno, estos barrios justo que estamos recorriendo ahora también son de mucho arraigo, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto se siguen contando estas historias aquí? Yo, con el equipo de intervención histórica y el fideicomiso del Centro Histórico, siempre hemos buscado juntar esta trayectoria, ¿no? Ver hasta qué punto se siguen conservando las historias de espantos. Principalmente las leyendas son las que, el triunfo de Luis González Obregón, las leyendas son
las que se siguen contando, y solamente en una ocasión me tocó, que es el relato que vamos a contar en unos momentos, que alguien me refiriera de una nota periodística y de una hoja volante de Antonio Vanegas Arroyo, ¿no? Hay unas que son muy clásicas, por ejemplo, esta mujer bonita en forma de diablo, ¿no?, que se le aparece a los borrachitos y que se los lleva a las sauces del infierno, que es un relato viejísimo. Y que se el de la botella, aquí, ¿no? Y que Artemio de Vallarispe hace como la llorona mula. La llorona, ¿no?, mula. Y pero que se cuenta desde tiempos inmemorables. Hay un filólogo español muy importante que se llama José Manuel Pedrosa, que lo ha encontrado prácticamente en el siglo XII, XIII. ¿Cómo es, ¿no?, este relato? ¿Qué es lo que pasó? Voy a referir la de Artemio de Vallarispe. Es un... una persona que es muy apasionado a la bebida. No solamente es apasionado a la bebida, sino que inventa, ahí por rumbos de la Santísima, ¿no?, inventa un baile que es el baile de la botella, ¿no? Es ándele, compadre, báileme la botella, que si la quiebro me quedo con ella, ¿no? Es la pequeña canción que cantaba, y con el pie levantaba la botella y la bebía, ¿no? Era la alegría de todo mundo. Y en una ocasión, justo ahí en la iglesia de la Santísima, ahí como el barrio de la Merced, ajá, ahí encuentra una mujer danzando con una botella, ¿no? Ni raudo ni perezoso dice, pues de aquí soy, ¿no?, voy para allá, y empieza a bailar con ella. Y cuando empieza a hacer su famoso baile de la botella, pues la mujer se destapa el velo que traía y es una cara de caballo, ¿no? El hombre enloquece y se vuelve una persona que pide limosna afuera de la iglesia de la Santísima. Y esto lo refiere Artemio de Vallarispe, pero también a Antonio Vanegas Arroyo y José Guadalupe Posadas lo llevan con esto de mujer bonita en forma de diablo se castiga a los borrachitos, ¿no? Bueno, por otro lado, las historias de terror hoy son otras, ¿no? Sí, estamos, bueno, este barrio... Estamos en un sector del centro, pues, que es muy, muy peligroso. Así es. Está todo desierto ahorita, mira. Todo está... No solo por la lluvia, hay un silencio y puertas cerradas por las calles por las que hemos andado. No es tan tarde y prácticamente... Sí, no hay la vida que uno esperaría en el centro. Que uno podría esperar. Y pues porque está acompañado por historias, por nuevas historias de terror de la Ciudad de México, en las que probablemente ya no caben los espíritus. Así es. O, bueno, también tiene que ver con que estos fantasmas son históricos. O sea, la idea de fantasma va expandiéndose o contrayéndose dependiendo de la época. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la actualidad los fantasmas carecen de sentido, ¿no? Son apariciones que no tienen ningún tipo de significado, ni de relato, ni de nada, solamente se aparecen, ¿no? Claro. Y esto habla mucho también en nuestra época, ¿no? Porque en tiempos coloniales era todo un sentido católico de la vida. En el siglo XIX todavía seguía esta idea del castigo, ¿no? De las buenas costumbres un poco más, ¿no? No tanto el sentido católico, sino justo lo que contábamos, alguien que era avaricioso o que era borracho o que no. Pues mira, lo podemos ver si seguimos la historia de la Llorona. La Llorona prehispánica es un augurio que tiene Moctezuma, que recibe Moctezuma, de que algo viene, de que algo malo va a pasar, y es que sale una anciana a gritar por las noches en las calles. Así es. Hijos míos, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? La tradición, la cultura novohispana, la herencia española, lo retoma, lo adereza y lo convierte en un relato que tiene otro sentido totalmente. Ya no está augurando algo, sino es una mujer que recibió un castigo por haber obrado mal. Claro. Y su pena, su castigo es precisamente andar vagando por las calles, ¿no? Así es. Les comentaba de la Llorona, el primero... que habla del Acihuateteo como el inicio de esta historia, de esta leyenda de la Llorona, es Manuel Orozco y Berra. Ya entrado el siglo XIX, él es el primero que señala que Bernardino de Sahagún, dice, habla de una mujer que se aparecía en los palacios de Moctezuma y que lloraba, hijitos míos, ¿dónde los he de llevar?
Pero estamos hablando que hasta el siglo XIX realmente la oralidad no rescata este origen. Entonces, a mí me gusta hablar, como ahorita Héctor de Mauleón decía, de lloronas. No es un relato ni refiere a un personaje que tiene una cronología, sino que son varios relatos de distintas tradiciones. Claro. Nada tiene que ver esta diosa con María Luisa, la que fue burlada por Nuño de Montes Claros y en señal de venganza mata a sus hijos, ¿no? O la llorona del canto popular oaxaqueño, que es la mujer que nunca vas a poder tener, ¿no? Entonces, hecho es una mujer que llora en las noches. Así es. Y cada cosa, cada región o cada momento cultural o histórico le va agregando los valores que lo rigen, que lo señalan. En ese sentido es muy interesante lo que dices, porque ahora las apariciones fantasmales nada más suelen ser eso. Y sin embargo, bueno, hasta hace poco existió un programa de radio que contaba 20 historias cada noche narradas por voz de la gente que llamaba. Sí, sí. Y si tú cuentas 20 historias por noche, son 5,000 historias de espantos al año. Sí. Eso quiere decir que vivimos en un país que vive, como nos dice Jesús, invadido totalmente por la otra realidad, ¿no? Claro, todo el tiempo. Y actualmente, pues este centro, nosotros tratamos de recuperar esta ciudad fantástica y volver a darle esa importancia, principalmente a los barrios. Ahí, por ejemplo, en el barrio de La Merced, en donde es complicado, pues ahí está Pachita la alfajorera, ¿no? Entonces vamos a hablar de Pachita la alfajorera, o hablamos del Callejón de Sal, si puedes, en una zona que hace apenas un par de años era muy peligrosa y que ahorita ya puedes ir. Entonces tratamos de recuperar esto fantástico de la ciudad. Bueno, y en el caso de donde estamos ahora, que hay tantos relatos, como hemos dicho, en tan solo una cuadra, ¿qué tanto impacto tuvo el hecho de que es un barrio que está muy cerca de la Inquisición? O sea, ¿qué tanto ese lugar como que lúgubre, del que también salen muchas leyendas, tal vez impactó aquí? Digo, estamos a dos cuadras. Claro, también es que entre eso y la criminalidad, porque estamos hablando también de que era un barrio complicado, claro, pues va nutriendo, es un romance que tiene el crimen y lo sobrenatural, en donde tú ves figuras sobrenaturales, también hay figuras criminales irremediablemente. Nos hemos detenido en la calle de la Amargura, en un tramo de la calle de la Amargura. Así es. Esta ya es un espanto de vecindad. Okay. A mí me gusta mucho pensar que son más importantes los espantos de vecindad que las leyendas, porque nos hablan de no solamente de esta memoria quieta de las leyendas, de las crónicas de las leyendas del siglo XIX, se nos habla de que realmente alguna gente todavía vivía este tipo de situaciones. Y este espanto de la calle de la amargura, sensacional noticia, que así le pone Antonio Vanegas Arroyo en sus hojas volantes, pues nos refiere un espanto de vecindad clásico, en donde se tiene esta idea de que la casona en donde ahorita es vecindad, pues antes vivió alguien importante o fue un convento. Claro. Entonces tiene toda esta idea de que algo sobrenatural puede ocurrir. Resulta que en 1907, en febrero de 1907, aquí ocurre un espanto que fue muy famoso, tan famoso que fueron tres noticias las que tenemos de él. La primera se le aparece a Luis Gambino de Gil, a Mariano Pérez y a Dolores Gambino de Gil. En la noche, el hijo de don Luis despierta y ve la figura de un fraile, ¿no? Entonces, él en un principio piensa que es la luna, ¿no? Dice la crónica, pensando que era la luna, no presta atención, y después cuando se da cuenta, dice, que no tiene ni ventana ni claraboya su cuarto, dice, pues no puede ser la luna. Entonces voltea y ve la figura de un fraile, ¿no? Justo como hace rato decías, Beca, esta idea de que están lo religioso aquí, pues impera en los relatos, es parte ya del personaje. Entonces, el incrédulo le dice que sí ha errado el cuarto, que qué hace ahí, y el otro con un solo movimiento voltea el catre, ¿no? Y al ruido de este trajeteo que se hizo con la aparición, llega toda la familia y empiezan a ver el espanto. Es un espanto multitudinario, ¿no? Toda la gente lo ve. Y la única que guarda, ¿no?, la tranquilidad
es la señora Dolores Gambino de Gil, ¿no? Y esto es porque él era, ella era espiritista. Entonces, como ya se metió esta idea de que el espiritismo es el contacto con los espíritus, pues también ya está pegando en los relatos. Eso estaba muy de moda en el siglo claro, XIX. Claro, claro, ¿no? Claro. Hay un libro que yo siempre recomiendo de José Mariano Leiva, que es El Ocaso de los Espíritus, en donde él habla de esta doctrina, que fue una doctrina filosófica, sí, pero que también tuvo sus repercusiones en Estados Unidos con las hermanas Fox en sí, los 40s y después en Inglaterra con Arthur Conan Doyle. Sí, sí. Entonces, esta idea, pero ya de espiritismo popular, impera en el relato, ¿no? Entonces, ya cuando van a agarrar al fraile, porque se envalentonan todos y se va, se desaparece, ¿no? Entonces, no pasa un año de esta noticia que la refiere el Argos tomó primero, en 1907, y después tenemos otra noticia, pero ya a un carpintero que se llama Pablo Méndez. A este carpintero se le vuelve a aparecer el espectro de la amargura a su hijo. En la misma vecindad. Y de nuevo pasa que no lo pueden tomar, pero ya está hablando el fantasma, ¿no? Entonces trata de comunicarse con ellos. Y ya hasta el tercer relato es cuando dice que vengan porque aquí tengo enterrado un tesoro, ¿no? Entonces le dice al hijo de este carpintero, ven, aquí tengo enterrado un tesoro, saca el tesoro porque no me puedo ir, que es exactamente el cuento que les contaba de los griegos, de Atenodoro. Claro. Bueno, y que es muy común en la Ciudad de México, ¿no? En casi todas las historias de fantasmas hay, surge mucho el tema del tesoro enterrado, como dices, de esta ciudad que ha sido construida en capas, ¿no? Y que aquí posiblemente hubo algún edificio valioso. Así es. Entonces, pues se desaparece el fantasma porque suenan las 12 de la noche y ya no puede dar su mensaje, ¿no? Que era en dónde estaba el tesoro, y ya jamás se vuelve a ver el fantasma de la calle de la mar. Y le han de ver destrozado y dejado lleno de agujeros. Pero qué relato tan interesante. Yo creo que pues esto nos da como para un programa más, por lo menos, para seguir caminando en la noche por otros lugares del centro histórico y poder recuperar, guiados por ti, los relatos fantasmales y las leyendas que habitan la ciudad. Estaría muy bien hacer algunos programas más de noche caminando por la ciudad. Te agradezco mucho. Muchas gracias, yo encantado. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. No, hombre. Muchas gracias. Gracias. Padrísimo el recorrido. Espero que lo haya disfrutado usted también. Nos vemos en 8 días aquí en El Foco. Pásesela bien.